Bienvenidos una vez más a mi canal Colombiana en China. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Juliana. Soy una colombiana más por el mundo. Yo, una colombiana, esta vez en Beijing, China, en el aeropuerto más grande del mundo. Acompáñenme para ver cómo es este aeropuerto, qué tiene de diferente y un poquito más de información al respecto. No se vayan. Pues sí, esta vez estamos en Beijing, China, o Pekín, como también se le conoce a la capital de este país. En China se celebra esta semana el Día Nacional, que fue el 1 de octubre, y hasta el 3 de octubre. Luego son festivos, esta semana se conoce como la Semana Dorada y son festividades nacionales, es decir, que son vacaciones oficiales y nacionales. Toda la gente está de vacaciones, así que no se despeguen hasta el final de este video para saber qué hacemos dos colombianos aquí en China, en Beijing, conociendo el aeropuerto internacional más grande del mundo, y qué hacemos hoy, que es nuestro primer día aquí en Beijing. Así que no se despeguen y vean hasta el final de este video. Estamos dentro del aeropuerto. Este tren que nos lleva directamente a uno de los puntos fuera del aeropuerto queda aproximadamente 37 minutos. Este tren tiene una frecuencia de 10 minutos.
trancón. Me siento como en casa. Llevamos 20 minutos en un trancón. Creo que ya podemos empezar a subir por aquí. Nunca le hagas caso a los pronósticos del tiempo. Decidimos irnos a este lugar porque decía que no iba a llover, pero no fue cierto. En este parque puedes ver desde la montaña, desde la punta, la ciudad prohibida. Es un lugar espectacular. Así que no te lo pierdas si vienes a Beijing. Dragón de botes.
Esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final, hasta este momento del video. No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Zaijian!